Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos abordando el tarot interactivo para responder a la pregunta: ¿me amará de corazón? Hoy con cinco cartas, nuestras invitadas especiales, cinco cartas. Usted podrá escoger una de esas cinco cartas: la primera la amarillita, la segunda la vino tinto, la tercera la rojita, la cuarta amarillita y la quinta otra vino tinto. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes de hablar de esto, me amará de corazón, es importante dar el mensaje introductorio mientras usted se decide a escoger una de esas tres cartas. Usted puede ir pensando cuál es su carta, ¿verdad? Para que reciba el mensaje certificado por la carta, pero expresado por los cielos para su vida, ¿ok? Ahora bien, vamos a prepararnos con el mensaje introductorio. Me amará de corazón. Se dice que así como aquellos dos que están sentados a la orilla de un puente, a la orilla de un lago, es como una especie de muelle, y él abraza a ella y comienza a fluir todo porque llegan a pescar hasta tres pescados de buen tamaño, unos 5 kilos aproximadamente. Él los coloca en su cestica, la toma de la mano, agarra la cestica con la mano izquierda y con la mano derecha toma de la mano a su pareja. Porque hay ángeles en el entorno alrededor de ellos, llegan al hogar, fríen el pescadito, se toman un juguito de naranja, atienden a los niños, atienden a las mascotas, a las gallinitas, y deciden pasar momentos juntos bajo el agua. Sí, señor, bañarse juntos. Simplemente compartir, o sea, son el uno para el otro. Fin de la metáfora. Así también dicen hoy los cielos más que nunca, que muchas personas en el planeta desearán compartir su tiempo de trabajo, su lugar de trabajo, su casa, su diversión, su esparcimiento con la pareja. Desearán compartir todos los momentos con su pareja, porque sencillamente sentirán que son el uno para el otro. Es como que si un solo corazón los une a ambos. Es como si un solo corazón los guía a ambos para caminar juntos tomados de la mano y sentir felicidad, incluyendo sentir felicidad, incluyendo en el silencio, incluyendo el silencio. Ahora sí, fin del mensaje introductorio de amor del día. Vamos a ver cuál ha sido su opción. ¿Está preparado? Si su opción fue la primera carta. Es el 5 de oro que ve en pantalla. Vamos a prepararnos para recibir directamente de los cielos el mensaje vinculado con el 5 de oro. Se dice que así como es una metáfora celestial, así como aquella dama que decide salir a pasear a un centro comercial y compra unas joyas modestas, pero aun cuando en medio de su modestia, de que compra joyas muy modestas, todo le luce verdaderamente bien, sus ojos brillan, su cabello brilla, y ella luce muy elegante con su vestido blanco brillante, de tal manera de que hay muchos hombres que se arrodillan frente a ella, pero esta dama busca aquel que sea lo suficientemente inteligente para darle una vida cómoda, no necesariamente con lujo, pero sí una vida cómoda, que ella no tenga que estar trabajando tanto. Fin del mensaje de los cielos, profético hoy para su vida, certificado por el 5 de oro. Así tú también como mujer podrás encontrar que te gusta ir a comprarte una joya, un anillo de oro sencillo con diamante, una cadena de oro sencilla, pero sentir que tu vida se renova cada día, cada semana, salir al cine, pero encontrar a alguien que sea inteligente, que te lea el pensamiento, que sepa la hora que te va a llamar, que te va a buscar, que no te sientas que te fastidia, que es como un monstruo que te quiere cubrir. No, no quieres eso.
Quieres una persona que sea inteligente y que te llame a la hora que es, a la hora adecuada. Y si ves en pantalla el 5 de oro, está certificando de forma gráfica y escrita el mensaje profético de los cielos para su vida. Cuando aparecen unos pétalos de rosa cubriendo el oro, de tal manera de que el oro es, el dinero es importante en la relación, pero también ciertos elementos afectivos, como se le señalaban los cielos, como son, por ejemplo, saber llegar a la hora adecuada, buscarte a tiempo, saber entender que quieres esparcimiento también sola, por ejemplo, ir al gimnasio sola, ¿ok? Y encontrarás ese hombre que llene esas características, y ese hombre llegará a tu vida para decirte: he llegado para amarte con el corazón. Así como el centro que está iluminado en oro en medio de cuatro pétalos de rosa, certificado para usted por el 5 de oro. Ahora bien, si su opción ha sido el 2 de espada que ve en pantalla, 2 de espada, prepárese para recibir el mensaje para usted, para su vida, para su existencia terrenal, del 2 de espada. Estamos hoy con el tarot interactivo Llamará de Corazón. Se dice que así como aquel hombre que ha decidido esforzarse y comienza a crecer, si con su mano derecha, con su puño cerrado, aplasta la oscuridad, aplasta a aquellos que intenten reducirlo, los aplasta con su mano derecha, su puño derecho, y con su mano izquierda levanta a esa dama que anhela, la levanta hacia los cielos y decide irradiarle luz con su pensamiento, para que ella sienta confianza de estar con él y ambos se puedan abrazar en un solo abrazo. Fin de la metáfora. Así, tú también como hombre podrás entender la importancia de avanzar con seguridad en la vida. Lograrás entender que mejorar tu hogar, mejorar el sitio donde tú vives, cambiar hacia un sitio mejor será importante para cumplir con las apariencias, para mantener de forma segura a tu dama en un sitio que le guste, que sea más seguro, que tenga mejores energías, mayor nivel de positivismo. Eso lo certifica el centro del corazón que ves en pantalla, que representa el impulso de hombre. Ahora bien, se está hablando de un hombre que se crece en medio de aquellos que intentan minimizarlo, y ese hombre que se crece está representado por los dos pétalos que están alrededor de las dos espadas. El corazón del centro es que al final lograrán el encuentro del abrazo, el abrazo en pareja, y él como hombre la pueda besar a ella y decirle: he regresado para amarte, corazón. Certificado para usted el mensaje por del 2 de espada que ve en pantalla. Ahora bien, si su opción ha sido la tercera carta, es la rojita, la carta de la luna. Me amará de corazón es el mensaje con el tarot interactivo que el día de hoy estamos recibiendo gracias al mensaje celestial. Se dice que así como aquel hombre, es una metáfora celestial, que lanza con su mano derecha una especie de cadena, con su mano izquierda lanza otra cadena muy lejos, y agarra por el cuello a sus enemigos, los agarra bien, les hace un nudo, y al hacerles el nudo, mira, con su fuerza los hace que choquen el uno contra el otro, para que caigan al piso, y cuando estos caen, él se lanza sobre ellos y los pisa cada uno.
¿Para qué? Para entonces tener el tiempo suficiente para ir a donde su dama. Llegar a donde su dama, y al llegar a donde su dama, poder arrodillarse frente a ella, llevarle un racimo de rosa blanca y decirle: te amo de corazón. Y ella ve hacia los cielos y siente alegría en su corazón. Fin del mensaje profético de los cielos para usted. Y el mensaje profético para usted hoy viene reflejado y certificado por los lobos que ves en pantalla de la luna. Los lobos representan los enemigos que este hombre logra vencer. Y la luna viene a ser que está viendo en pantalla, y si quiere puede tener el video. La luna viene a ser como la alegría en el amor es la que brilla al final. Un helado podrá unirlos en medio de la luna. Y tú como hombre podrás besarle la mano y decirle que la amas de corazón. Así que eso está certificado para usted por la carta de la luna que ve en pantalla. Ahora bien, si su opción ha sido la amarillita, la cuarta carta es la carta del juicio final. Hoy, tarot interactivo, me amará de corazón. Se dice que así como aquel hombre que se encuentra en medio de un bosque, se quita los zapatos, los toma en su mano y se quita los zapatos, comienza a correr. Y al correr, bueno, toma ciertos atajos, pero las cuerdas que ha decidido tomar se vienen al piso y el hombre rueda por el piso. Y en el piso hay pantano, así que se mancha algo con pantano. Pero decide, mira, encontrar algunas perlas que hay escondidas debajo de todo ese pantano, las guarda, después va a la ciudad, cambia las perlas que encontró, todo aquello que encontró en medio del pantano, lo cambia por dinero y se prepara para invitar a su dama a una cena. Le toca la puerta, le lleva un ramo de rosas rojas, le toma la mano, le besa la mano y le dice: simplemente te quiero de corazón. La invita a comer. Al invitarla a comer, él le toma las dos manos, su mano izquierda, su mano derecha, la ve firmemente a los ojos y le dice: quiero pasar cada momento de mi vida contigo. Fin del mensaje profético de los cielos para su vida. Y si se da de cuenta en este momento usted, nada más y nada menos está apareciendo la carta del juicio final. Hay unos niños que representan al hombre luchando por progresar, al hombre luchando por conseguir ese dinerito que le hace falta para asistir al amor. La trompeta que está en los cielos es el ángel que le anuncia a los de abajo, a los que están en el nivel inferior, viene a anunciarles que se tienen que esforzar mucho más para lograr conseguir el éxito en el amor. Eso está certificado por trompeta y por todos los seres que ves abajo de la trompeta, hoy certificado para usted con muchísimo respeto por la carta del juicio final. Ahora bien, si su opción ha sido la quinta carta, es el juicio final, pero al revés. Sí, señor, otra vez el juicio final, pero al revés. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje profético de los cielos para nuestras vidas, para nuestra existencia terrenal. Se dice que así como aquel que se encuentra pescando a la orilla de un muelle y en vez de encontrar los peces que anhela, se encuentra son pirañas que intentan prácticamente destruirle completamente la caña de pescar. Tira la caña de pescar. Se decide ir a acostarse a su casa y mientras está allí acostado piensa en el amor de su sueño y se da de cuenta de que en los bolsillos no tiene ningún dinero. Así que decide planificar con sus amigos una salida para que al salir con sus amigos puedan compartir un momento donde todos pongan un dinerito y así invitar a unas damas a comer una pizza. Porque en verdad desean encontrar
ese amor que sea una sonrisa de amor, que les traiga brillo a sus corazones. Pero entienden que la situación económica no es sencilla y que puede requerir la asistencia de varios para lograr ese encuentro inicial que los conlleve a la sonrisa en el amor. Fin de la metáfora. Así como ves en pantalla, está certificado el mensaje profético hoy por la carta del juicio final al revés. ¿Por qué está al revés? Me estarán preguntando mucho. Enrique, ¿por qué está al revés el juicio final? Está al revés porque se habla de situaciones económicas verdaderamente pesadas, donde hay que recurrir a los padres, a los amigos, para tener alguito de dinero y conservar las apariencias en el amor. No demostrar la fragilidad económica que se posee, sino demostrar sutilmente que sí se tiene el poder para avanzar en el amor. La trompeta en este momento está anunciando: deseas cambios para tu vida. Ese abrazo del amor que sea fortalecedor para tu vida, pero sabes que tienes que luchar. Las dificultades en el amor están representadas por esas personas que están allí en pantalla semidesnudas, que vienen a expresar la humildad económica que se te ha estado hablando. Pero definitivamente, al superar todos esos obstáculos, tú como hombre podrás llevarle un presente cada día, una bolsa de comida, una manzana a tu pareja, para besarle la mano y que ella se acostumbre a ti y decirle el brillo de amor que sientes en tu corazón a ella. Información que está certificada hoy por la carta del juicio final al revés que usted está viendo en pantalla. Fin del mensaje profético celestial del día del tarot interactivo. Vamos a prepararnos para recibir algún mensaje celestial. Hoy más que nunca la Madre Celestial trae rosas, pétalos de rosas a la tierra. La Madre Celestial nos invita hoy más que nunca a sanar nuestras vidas, a mantener el impulso del corazón en medio de las adversidades terrenales que están ocurriendo, que son adversidades sencillamente para que podamos avanzar cada día, adversidades para que cada día podamos sentirnos plenos en la integración que se tiene que comenzar a generar en la humanidad, más allá de las razas, más allá de las creencias, más allá de la diversidad cultural, una integración única en luz, bajo la bendición de la mano bendecida a la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.